Una buena presentación. Resultó entonces la tirada de oreja el otro día que me dijiste, ya hay Carmen Gloria. Tanta ¿viste? Crítica hace mella. No, al final, son ¿verdad? Críticas constructivas. Constructivas, por eso, pero crítica. Entonces hace mella, ¿verdad? Y ahí entonces pude hacer la presentación, ¿verdad? De acuerdo a tu solicitud. Pero hay otra presentación que tenemos que hacer también. Y una más que presentación, una mención. Sí, yo estoy súper, súper bien. Sí, gracias. Bueno. Qué bueno. También tuve una semana muy, muy movida. ¿Ah, sí? Por si te interesa saber. Ya, ok. Tú sacaste otro tema, o sea, no te pusiste a... A reclamar, obvio, obvio. Para obvio, variar, obvio. Sí, ok. Y bien. No pararé. Ok. Y tampoco pararé, pues. ¿En qué? ¿Te acuerdas que yo estaba reclamando el... Perdón. No estaba reclamando, estaba contando una historia de una amiga muy, 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 muy cercana el programa pasado que la administración no le daba respuesta. Ah, sí. Sí, pues. Y todavía no le da respuesta. Todavía no le da respuesta. No da respuesta. Bueno, después vamos a hablar un poquito más de cómo sí. tiene que funcionar en ese caso la administración. Así es. Evidentemente este programa no se puede realizar sin el apoyo grande, grandísimo de SBO Servicios Contables para Edificios y Condominios, una gran solución una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. Sí. No me miren. ¿Y dónde nos pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Eso, no se olviden del teléfono, que es muy importante. Que es más 569-98240438. Es tanto así que hasta Carlos se lo sabe. ¿El número? El número y qué es lo que hace, SBO. SBO, muy bien pues, qué bueno. Evidentemente, ¿sí? No podemos dejar de mencionar. Hoy día empezó a hacer frío. ¿Te diste cuenta? Ya, po. Ah, sí, claro, en la mañana estuvo fresco, sí, es sí, verdad. No, bastante fresco, sobre sí. todo para algunas que somos muy, muy, muy friolentas. ¿Ya? Y mira, lo pensamos tan bien que coincidió justamente que empieza la temporada de frío. Sí. Queremos, ya se aproxima mayo. Queremos sí. encender la calefacción. Así es. Y adivina quién es nuestro invitado. Nuestro invitado. Como a anillo. Ver, o invitada, ¿qué será? Anillo al dedo. Como anillo al dedo, sí, muy bien. Bueno, el equipo de producción de nuestro programa se contactó hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y al final se cristalizó la visita de alguien súper importante. ¿Quién es? Paula Pavés, subgerente de calefacción, mercado residencial de Metrogas. Así es. Por lo tanto, vamos a tener a los amigos de Metrogas un rato más en nuestro programa. Si ustedes tienen alguna consulta o inquietud, por favor, mándenos, escríbanos, mándenos WhatsApp por a través de la radio también, a través de Twitter, del fanpage, donde quieran. A lo través de la radio, sí, lo al importante fono. Es que no hagan las preguntas que quieran. Evidentemente, y súper importante, porque es un dolor de cabeza la calefacción, digámoslo, en todas las comunidades. ¿Dolor de cabeza en qué sentido? En que generalmente no todos ocupan la calefacción. Así es. Y los que ocupan la calefacción, les sale muy cara la calefacción. Es lo que dicen, ¿verdad? Dicen que les sale muy caro, empiezan a lloriquear, que no, que me sale muy caro, que mucha plata, que la cuestión aquí, la cuestión allá. Y eso al final hace que tenga una mala fama el consumo. Pero de ojo, dicen que les sale muy caro, pero sí. Metrogas nos viene a contar otra parte de la historia. Así es. Que hay unos convenios, que hay unas temitas ahí de unas metrobolsas. Y unas cosas así, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a tratar en un rato más. Paula Pavés, que es subgerente de calefacción de mercado residencial de Metrogas, ya está con nosotros, acaba de llegar, ¿verdad? Así que muy pronto vamos a estar conversando con ella. Pero por mientras, tenemos que tratar algunos otros temas. ¿Qué le parece a usted? Respira. Respiro, sí, respiro. ¿Qué me parece? Evidentemente, si la gente nos quiere hacer consulta, lo puede hacer en el fono WhatsApp, más 569-872-89606. Y también nos puede escribir a través de la cuenta de Instagram que tenemos sí, por ahí. Por sí, favor, hablemos de copropiedad. Fanpage, hablemos de copropiedad. Cuenta de Twitter también, sí. @hcopropiedad. Ya. Y no sé si se me queda otra cuenta. Y el teléfono ya lo dijiste, ¿verdad? Sí. El teléfono de la radio. Sí, sí, muy bien. ¿Nos quedará perfecto otro tema? No sé. De ahí entonces lo podemos chequear. Ya por. Bueno.
tenemos que empezar a conversar sobre temas relacionados con la copropiedad inmobiliaria. ¿Es usted integrante de un comité de administración? ¿Es usted un copropietario, un residente? ¿Tiene consultas? ¿Tiene problemas? ¿Tiene alguna inquietud relacionada con el lugar donde usted vive? Manden un correo, háganos las consultas que estime conveniente, porque nosotros vamos a tratar de responderla inmediatamente, como vamos a responder algunas de personas que ya nos hicieron. Así es, y vámonos de lleno. Ya, pues, de lleno. De lleno nomás. Y vámonos, pues. Sí, claro. Y vámonos. Es que, ya, espérate, es que venía un poco atrasada para variar. Entonces ¿sí? Estoy aquí como armándome las preguntas. O sea, las preguntas están. Hay que ponerlas, digamos, en orden aquí, de acuerdo a la pauta que tenemos, para ir sacando un papel, dejarlo al otro lado, y viene todo lo demás, ¿sí? como una carpeta, como algo así. Como todas las pautas que no trajiste. Así sí. Es. Ya, ¿viste? No, así es. Conmigo no te metas. No, hay un tema que estábamos hablando sobre la responsabilidad real del comité de administración, ¿sí? Versus la responsabilidad del administrador. Así muchas es. Veces, y por ahí el otro día escuché también, me pareció muy curioso, y nos vamos a tocar el tema de los conserjes, los mayordomos, cuando uno le pregunta quién es su jefe. Claro. ¿A quién sigue la instrucción? Y ellos responden muy, muy claramente que los residentes no son su jefe y no van a seguir instrucción. Sí. Ahí estamos bien, pero cuando llega la parte del administrador con el comité, mencionan a ambos. Se confunden, ¿verdad? Claro. Se confunden y dicen, sí, no, nuestro jefe directo es, en este caso, puede ser el mayordomo o el conserje, el administrador y también el comité de administración. Claro. ¿Eso es tan así? ¿No es tan así? ¿Cuándo el comité de administración efectivamente pueden ser los jefes de ellos? Bueno, la verdad de las cosas es que si miramos la ley y la empezamos a revisar, la ley de copropiedad inmobiliaria, que tiene por número la 19.587, en su artículo 18, señala claramente, ¿verdad?, cuál es, digamos, la responsabilidad que tiene el comité de administración. Y el comité de administración, ¿verdad?, tiene bastante pauteado qué es lo que le corresponde como comité, como directorio, para ejecutar. Y precisamente al usar la palabra directorio podemos también hacer una similitud entre una comunidad y una empresa de sociedad anónima. Así es. Y al ver la estructura o el organigrama, nos damos cuenta que la asamblea de copropietario equivale a la junta de accionistas. El comité de administración equivale al directorio de esa empresa. Y el gerente general corresponde al administrador de la comunidad. Esa es la similitud. Por lo tanto, el gerente general o el administrador es que tiene que ver con todo lo relacionado con la administración. El comité, ¿verdad?, por desconocimiento, se empieza a involucrar y empieza a coadministrar o a querer coadministrar con el administrador. Entonces empieza a dar instrucciones, empieza incluso a veces a desautorizar una instrucción que haya dado el administrador. Es como que si un director, ¿verdad?, de un banco va pasando y entra al banco, ¿verdad?, y ve que una persona a él no le parece que esté atendiendo como corresponde y vaya y le diga directamente. O que si el guardia, ¿verdad?, está con la corbata chueca, vaya y le diga que se arregle la corbata. O que al aseador le diga que vaya al tercer piso porque ahí hay una mancha o un baño, ¿verdad?, está muy sucio. Lo que debe hacer ese director del banco es mandarle un correo o hablar con el gerente general para que el gerente general, ¿verdad?, escale la instrucción hasta quien le corresponda. Aquí sería lo mismo, en vez de dar la instrucción directamente del el integrante del comité al trabajador, debiese, aunque se demore un poco más, instruir al administrador para que el administrador sea quien dé la información o la orden al trabajador. En relación a lo que tú mencionas, bueno, la ley completa, si uno la empieza a leer detalladamente, y sí, todos los que vivimos en copropiedad deberíamos ya saberla o por lo menos tener nociones,
Dentro de sus artículos y varios artículos hace mención a cuáles son las funciones del Comité de Administración. Ahora, si uno lo quisiera resumir brevemente, una de las cosas que hace autorizar el corte de suministro eléctrico a los deudores morosos, aprobar presupuestos estimativos de gastos comunes, ¿sí?, fijar destino para depositar recursos del fondo común de reserva. ¿Sí? Convocar asamblea ordinaria y extraordinaria, ejecutar los respectivos acuerdos de asamblea, que muchas veces los mismos comités son quienes no lo ejecutan. Claro. Firmar el libro de acta, muy importante el libro, sí, de acta, tanto de la asamblea como de las reuniones internas que tenga ellos de comité. Aplicar las multas contempladas en el reglamento de copropiedad. Abrir y manejar cuenta corriente o de ahorro. Solicitar rendición de cuenta al administrador. Autorizar actas de acuerdo de gastos comunes para otorgarle mérito ejecutivo. Eso es cuando hay un moroso, ¿verdad? Con mucha, claro, con mucha deuda. Denunciar infracciones, confeccionar y actualizar planes de emergencia ante siniestros. Así es, tal cual. Y eso es todo lo que es la función que describe la ley. Fíjate que ahí hay varios puntos que son sumamente importantes. Me parece que el segundo o tercero que leíste, ¿verdad? Mencionaste... Aprobar presupuestos estimativos de gastos comunes. ¿Y antes? Autorizar corte de suministro. Fijar destino para depositar recursos eso. De... ¿Ya? Okay. Fondo común de reserva. Claro, ¿eh? Bueno, eso es lo que puede hacer. El comité de administración puede en algún momento decidir que el fondo de reserva lo van a trasladar a un depósito a plazo, por ejemplo. ¿Verdad? O que van a abrir una libreta de ahorro como era antes, ¿verdad? Y van a depositar ahí el fondo de reserva. Eso también lo puede hacer. Puede exigir rendición de cuenta al administrador cada vez que lo estime conveniente. Está facultado para cursar las multas que establezca el reglamento de copropiedad. Sí. Qué importante este punto, porque muchas veces se le culpa al administrador que es el que aplica las multas. Bueno, lo que pasa es que generalmente el comité de administración dice, ok, entonces este es el reglamento, aplica las multas. Y el administrador entonces aplica las multas porque el comité lo instruyó a que se apegara a ese reglamento de copropiedad o el reglamento interno. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Que el comité de administración, ¿verdad?, ya delegó esa función en la administración, pero puede quedarse con la instancia de ser quien resuelva en caso de que haya una apelación a esa multa por parte del infractor. Por lo tanto, si hay un infractor que apela, entonces la administración le pasa, digamos, esta apelación al comité y ellos resolverán si aceptan la apelación, rebajarán la deuda, la dejarán tal cual o definitivamente la eliminan. Perdón, la multa, no la deuda. ¿Elimina a qué? ¿A residente? No, 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 al residente, al infractor tampoco. No, no la eso multa. No se puede hacer. Te quiero llevar a otra consulta. ¿Sí? Hace unos días atrás estaba conversando con un muy buen amigo que también nos ha estado apoyando con el tema de la radio. ¿Ya? Y sobre todo con el tema del programa en particular, que él es Fabián Arévalo. Ah. Fabián Arévalo viene de una empresa, ¿ya?, que se llama Energía Total. Ah, y él nos ha estado, sí, apoyando. Correcto. Sí. Él, y le damos las gracias y si le damos está escuchando por el apoyo, ¿verdad? Evidentemente. Y estábamos conversando sobre un tema en particular que le pasó. Espero que... yo no pedí autorización para hablar sobre su vida privada, pero lo voy a hacer igual. ¿Ya? Oh, ya, total, de aquí la radio no sale. No va a salir. Ya. Ojalá que no me esté escuchando. Muy bien, ya. Pues. Entonces, él me decía, a mí me hicieron un intento de robo en mi departamento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que le forzaron la chapa. Uh-huh. El tema está que no le quisieron mostrar las cámaras. La administración, la empresa que hay, no son los conserjes los que están contratados por la comunidad, sino es una empresa externa. Yeah. Y él me dice, ¿a quién le reclamo? ¿Quién paga mi chapa? Yo le di mi respuesta, pero creo que la compartamos acá entre todos. ¿Cuál sería la metodología o qué debería hacer él? En este caso, porque Carabinero le decía, bueno, haga la denuncia respectiva y demande, en este caso, a la comunidad. A la, ¿sí?, comunidad y no al administrador. ¿Así? ¿Qué se hace? ¿Y cuál fue tu respuesta? No, es que eso fue personal. Ya. ¿Cómo? O sea, una respuesta, sí. Sí, no, no. Bueno. Yo le recomendé cambiar al administrador. Ah, bueno. Lo que pasa es que aquí hay varias cosas. En primer lugar, me parece extraño que la administración no quiera colaborar en entregar la grabación. Ahora,
muchas veces el administrador no entrega la información porque los videos, o sea, la memoria no tiene para guardar tantos días. Ok, pero yo como residente, por último, me quedaría tranquila que me lo digan. Claro. ¿Sabes qué? No se puede. ¿Sabes qué? No tengo idea cómo funciona el sistema, pero que por último me lo den por escrito. No, de acuerdo, sí, estamos de acuerdo. Pero estamos viendo las diferentes opciones. Una de ellas es que no tenga capacidad de memoria y no se haya grabado. O se haya eliminado porque dura un día o dos días la grabación. Lo otro es que realmente no funcione y no la han reparado porque no tienen plata para repararla. Entonces, son varias las opciones, pero lo primero que debe hacer un administrador, y hay que exigirle que así sea, es que dé una respuesta concreta. Por lo tanto, en ese caso, lo que habría que hacer, o yo le recomendaría al señor, a Fabián, es que, en primer lugar, mande una carta formal al administrador, uh-huh, ¿verdad? Dos días después, si no tiene respuesta, mande la carta formal al comité de administración, y si en dos días después no tiene respuesta, entonces que haga la denuncia al juzgado de policía local. Pero más que por la chapa misma, que a lo mejor no puede que tenga su valor, pero tampoco es tan significativo. ¿Y qué pasa? Sino que es por el hecho, ¿verdad?, de que, de alguna forma, la comunidad, a través del administrador y el comité, estén respaldando este tipo de actos delictuales. Ya, es que para allá iba, porque claro, me decía, sí, la chapa, pero él se preocupa por el tema de la seguridad. Por eso. Me dice, me parece muy extraño que no quieran colaborar, entonces eso yo puedo intuir, básicamente, que quizás están, no sé si la palabra coludidos, pero hay algo sospechoso. De alguna manera están amparando este, claro, tipo de situaciones, por supuesto, por eso te digo. Entonces, sale más honesto por parte del administrador que diga, mire, las cámaras no funcionan, son de pantalla porque no tenemos plata, la comunidad es tan ratona, ¿verdad?, que no tiene plata para pagar la reparación, ¿verdad? Y ya, ok, y quedó ahí, tendrá que juntar plata, tendrá que ver qué es lo que hacen para solucionar ese problema, ¿verdad? Pero ya pasó, entonces, ¿están esperando que pase algo más grave? Esa es la pregunta. Entonces, por eso digo, o sea, aquí hay una tremenda responsabilidad, no solamente del administrador, sino que también del comité. Y en una de esas, capaz que la respuesta sea, sí, lo que pasa es que ese tema se habló en asamblea y la asamblea dijo que no se repararan las cámaras, por ejemplo. Bueno, ya, pero por lo menos hay una respuesta a algo. Ante, ¿verdad?, un silencio que, claro, siempre genera sospecha. Que es preocupante, claro, es sospechoso, es preocupante. Es típico de muchos administradores no responder oportunamente, ¿verdad?, los correos o las consultas de los propietarios, incluso de los comités de administración. Hay veces que se le manda un WhatsApp al administrador, pasan dos, tres días y no le responden al comité de administración. Mandan correo, digamos, el comité de administración a algún administrador o incluso un residente, ¿verdad?, y pasa mucho tiempo y después, no lo vi, no, se me pasó, etc. Entonces, yo creo de que también hay que apelar, primero, a exigir a los administradores que respondan oportunamente, y en segundo lugar también apelar a los administradores a que actúen de manera ética, correcta, y den una respuesta oportunamente. Que es lo esperable, por lo menos. Sí, claro, es lo exigible. Así es. Así que espero que... Ojalá que Fabián le vaya, digamos, bien. Le vaya bien, que ejecute, digamos, las recomendaciones con el propósito, ¿verdad?, que no se quede con esa sensación de no haber sido atendido, que también es muy complicado. Es complicado y es desagradable. Así es. Cuando el administrador no te da una respuesta. Claro. Y tú envías un correo. Sí. Una y otra vez. Y pasan, sí, meses y meses y meses y no hay respuesta. ¿Cómo y así pasan los días. No. Desesperando. No. ¿Algo por ahí dice? Quizás. Claro, quizás. Entonces, quizás. ¿Responderá el administrador? Y ahí te estás quizás, perdiendo el quizás, tiempo. Quizás, claro. Esa es mi canción. Esperando. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, es mi canción. Ya. Bueno, o sea, pero dije que no podía hablar de mis problemas personales, pero ¡uy! El administrador de mi comunidad no me responde. Bueno, pero ahí está. Entonces, la idea es que, bueno, los administradores respondan oportunamente, pero para eso también entonces uno tiene que ponerse también más firme. O sea, si vemos que pasa el tiempo y no hay respuesta, por supuesto que no se trata de subir el tono de la pregunta, pero sí entonces empezar a escalar más allá, digamos, de lo de quedarse. El problema está en que cuando el comité, ni la administración, ni el mayordomo te dan una solución. Claro.
Ahí entonces es diferente. Es el problema. Y entonces, si ha pasado el tiempo y no hay solución, entonces hay que recurrir al juzgado de policía local. Porque se está perdiendo el tiempo. Porque a lo mejor esperaste 3 meses para una respuesta, cuando después, digamos, de una semana de haber consultado, ya puedes proceder, digamos, de una manera más activa a la consulta que quieres hacer. O a exigir la respuesta a esa consulta. ¿Qué? Se me vienen tantas cosas a la cabeza. Relacionado con la copropiedad, me imagino. Evidentemente. Okay. No, es que te juro, es que estoy pensando en Metrogas. Te juro por esto. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa con Metrogas? Porque me da frío. Sí. Y yo quiero encender la calefacción. Ya. Y en mi comunidad no quieren. No quieren. No quieren. Ya. No, dice. Ay, de nuevo, dije que no iba a hablar de mis problemas. De mis problemas personales, pero creo que es un momento de desahogo. Bueno, ¿ya? Ok. Dicen que no, que la calefacción no se va a dar este mes. O sea, por lo menos este año, porque había salido muy caro para algunos copropietarios. Ya. ¿Qué se puede hacer? Si, bueno, esto fue decisión solamente del comité de administración. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Me pueden quitar mi derecho? Mi derecho de poder utilizar la calefacción, aunque sea yo sola la única que quiero utilizarla. Claro, sabiendo que te va a salir re caro. Pero bueno, lo que pasa es que... Es que mi empresa me paga muy bien. Ah, bueno, entonces no hay problema. Da lo mismo. Ya, entonces. Bueno, lo que pasa es que la ley de copropiedad inmobiliaria, que lleva por número la 19.537, en su artículo 22... ¿verdad? Letra C, señala que el propietario, ¿verdad?, puede hacer uso, ¿verdad?, de todos los bienes de dominio común, ¿verdad? Tiene el derecho a hacer uso, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad?, no te pueden quitar ese derecho. Ahora, ellos decidieron no a la calefacción porque es cara. El problema está en que, como sabemos que se mide, cómo se calcula, digamos, el consumo de agua caliente, es que se lo van a aplicar solamente a una sola persona. O a las personas que lo van a utilizar. Y eso lo podemos conversar en un ratito más con Paula Pavés, que es la subgerente de calefacción mercado residencial de Metrogas, para que nos explique un poco de cómo funciona esto en las comunidades. Pero el derecho no te lo puede quitar la comunidad. Por lo tanto, es cosa de reclamar, y si no llegan a un acuerdo, podrá Estoy ir a jugar a policía local tiempo. Otra vez. Claro. ¿Sabes qué? Yo creo que para un residente es más fácil anotar todos los problemas y solamente una vez jugar a policía local. Con la lista. Y además, a lo mejor hablar con otros más pero y hacer una lista completa. Pero o sea, ¿qué un pasa? Combo. Claro, con harto... Con harto reclamo. Claro. Todo junto. Ahora, ¿qué pasa? Existen estas oficinas de mediación. Sí. Sí. Que en realidad tú vas... Perdón, me estoy atorando. Sí, gracias por la ayuda. Sí, ok. Gracias, me estoy muriendo. Ah, ya, ok. Sigue tú. Sigo yo. Claro, entonces cuando uno tiene una... cuando alguien tiene una consulta, puede ir, o una queja, puede ir a esta oficina de mediación municipal. Ahora... Ya, pero ¿qué pasa? Yo voy, yo presento mi queja y voy a esa oficina de mediación. ¿Sí? Pero si la otra persona no va, claro. ¿Es obligación, por ejemplo, que el administrador vaya? No. Por ahora no. No. Vamos si se modifica la ley, puede que sí. Claro, pero hay unos cambios, actualmente pero por el momento no. No es obligación que el administrador vaya a esa oficina de mediación. Y cualquier copropietario o cualquier integrante del comité tampoco, si no quiere ir, no va, porque es voluntario. Lo único efectivo ahora, por el momento, es el juzgado de policía local. Y ahí entonces donde hay que ir. ¿Verdad? Por lo tanto, si alguien tiene algún problema serio, ¿verdad?, y no es respondido por la administración ni por el comité de administración, entonces puede ir a juzgado de policía local y ahí entonces hacer la denuncia, hacer la queja, establecerla, ¿verdad? Y el juez entonces va a llamar a la otra parte y le va a pedir cuenta sobre el tema que esta persona afectada está reclamando. Eso, por lo tanto, así como le dijimos a Fabián que podía ir después de todo al juzgado de policía local, ¿verdad?, a ti también te decimos que también podría ir al juzgado de policía local. No, a mi amiga muy a cercana. A tu amiga cercana, ¿verdad? Y a la gente, digamos, que no... no se le permita usar la calefacción central,
también podría ir a jugar a policía local. Me quiero devolver con los conserjes. ¿Ya? Sí. Hay un tema. Sí. Los aseadores hacen el aseo en áreas comunes muy bien definida de acuerdo a la pauta de trabajo que ellos tienen. Sí. ¿Pero es obligación del conserje limpiar su lugar de trabajo? Tam, tam, va a depender tam, de lo que establezca el reglamento, tam. Perdón, el contrato individual de trabajo de cada uno de ellos. Si está dentro de las condiciones del contrato, evidentemente que estaría en la obligación. Pero si no lo establece, entonces sería algo voluntario. Por lo tanto, mi respuesta es que va a depender de lo que diga ese reglamento individual de trabajo. Perdón, el contrato individual de trabajo. Ahora, a veces por costumbre, por decencia, las personas, los trabajadores lo quieren hacer y está muy bien. Pero hay otros que no lo quieren hacer, ¿verdad? Y está muy mal. Porque alguien se le deja la conserjería limpia, ¿verdad? Bien aseada, bien ordenada, y después llega el otro, ¿verdad? Y se pone a comer tallarines con salsa, ¿verdad? Y deja manchado todos los cuadernos, todos los libros, ¿verdad? Y después se suena, ¿verdad? Y deja el confort ahí mismo en la conserjería, evidentemente que es una falta de respeto enorme. No, y ha pasado temas que son peores, sí, o sea, temas en el baño. Claro. Sobre todo con los hombres. Sí. Que no la chuntan. Bueno. Pero es que no reclaman. Pero sí, reclaman. Pero bueno, eso es parte, digamos, también de la decencia, de la educación, Carlos de la se consideración. Ríe. Carlos se ríe. Porque tampoco la chuntan. Creo yo, no sé. Entonces, yo creo que... Por favor, no nos salgamos de... No, pues si no, de lo que estamos hablando ya. Estamos conversando, tú sacaste el tema. Por lo tanto... Estoy ejemplificando la realidad ya. Sí, y con un ejemplo muy vívido, muy real. Sí, muy real. Ya. Entonces, ahí está, de acuerdo a la ley, entonces, si establece, lo establece el contrato, sí tendría la obligación de limpiar, pero si no, no. Inmobiliaria. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Porque la inmobiliaria siempre llega con un administrador. Yo como residente, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que ese administrador se vaya de la inmobiliaria? O viceversa, que se vaya de la comunidad, en verdad. Se habla de un 75%, se habla de la primera asamblea. ¿Cuándo se puede conformar el comité de administración? Lo que pasa es que aquí la gente se confunde, incluso abogados se confunden, y con mayor razón administradores. Pero quien no se confunde. Y peor aún los integrantes del comité. Sí. Pero quien nunca se va a confundir va a ser Marco Antonio Sepúlveda, nuestro invitado de hace dos programas atrás. ¿Ya? Experto en copropiedad inmobiliaria. Sí, correcto. ¿Y qué dijo él ante esta pregunta? ¿Se no se la preguntamos. No alcanzamos. No, porque tú te dedicaste a hablar todo el rato. Pues quien habló fue él. Era, sí, no alcanzamos. Él fue, pero eran muchas preguntas, muchas inquietudes y sí. Al final no alcanzamos. Pero bueno, en algún momento vamos a tener que volverlo a invitar. En cuanto a la pregunta que, ¿cómo dice? Oye, anda y no estudia. Yo te pregunto, ¿en qué momento este grupo de residentes puede conformar un comité de administración? Bueno, vamos a dejarla bien clara la pregunta. Tú compras un departamento, son los tres compramos departamento, estamos en un mismo edificio, la inmobiliaria tiene a su administrador, la inmobiliaria en teoría es el comité de administración. ¿En qué momento se puede cambiar ese comité de administración? En la primera asamblea ordinaria que tenga la comunidad. ¿Y cuándo va a ser eso? Es que esa es la pregunta. ¿Cuándo, en este caso, la inmobiliaria convoque? ¿Y si la inmobiliaria no convoca y ya pasó un año, dos años? Ah, pero quiere decir que todavía tiene la mayoría y todavía tiene de los departamentos que no han vendido, por lo tanto quiere decir que son re malos, ¿verdad? Y, porque nadie los compró, ¿verdad? Y, pero a pesar de eso, ¿sí? Igual podría convocar, aunque... Porque no hay un porcentaje, es que a eso voy. No hay un porcentaje. La inmobiliaria podría convocar, por ejemplo... Cuando hay un 20% de propietarios, estoy diciendo cualquier porcentaje, sí. O el 80, el 90. ¿Verdad? Va a depender de la inmobiliaria cuando quiera entregar.
Ahora, si pasan 2 años, ¿verdad? Y ya están organizados, o sea, digamos, y quieren organizarse, bueno, pueden ir a jugar a policía local y pedir una asamblea. Porque la ley dice que al menos durante una... O sea, hay que rendir cuenta documentada una vez al año. Oye, le estáis dando más pega a los jugados de policía local. Sí, mucha pega. A todos para allá, a todos para allá. Sí. ¿Adivina qué? ¿Qué? Carlos ya nos mandó a comerciales. Nos mandó a comerciales. Bueno, no se vayan porque a la vuelta va a estar Paula Pavés, subgerente de calefacción Mercado Residencial de Metrogas, conversando con nosotros y le vamos a hacer las preguntas que en este momento están llegando aquí a la radio. Esa y otras más. Así que no se vayan, volvemos inmediatamente. No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg y en nuestro Instagram como @estampadosmgcl. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Cápsulas de la fanaticada mundial. Mariana Espósito, más conocida como Lali, es una actriz y cantante argentina, la diosa del pop latino. La pequeña gran estrella de la música latinoamericana es una bomba en los escenarios. Éxitos como Soy, 100 grados, Sin querer queriendo, Ego y más. Puedes escucharlos en la programación de Radio Hoy. Lali fue la artista más popular en su visita al Festival de Viña del Mar 2017, donde participó como jurado del certamen. Esta fue una cápsula de la fanaticada mundial. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News, nos pagas cuando ganemos tu caso. Manuel Carrasco y su amor planetario suena fuerte en la señal de la Hoy. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Marca Digital. Todo tipo de soluciones gráficas, rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios. Con Marca Digital tienes los mejores precios. Visítanos en www.marcadigital.cl. Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en derecho de familia, civil y laboral. ¿Las deudas te agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto@global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Radio Hoy,
es parte de las empresas Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad. Estoy muy emocionado porque estamos... Por eso, te pusiste nervioso. Sí, claro. Sí, estamos con Paula Pavés, subgerente de calefacción de mercado residencial de Metrogas. ¿Cierto? Claro, sí. Evidentemente, así sí. Es. Y estamos muy felices de tenerlo porque está justo comenzando la temporada. Justo hoy que empezó el frío, en la mañana ya se sintió un poquito más helado, sí, que el resto de la semana. Se sintió, de hecho ya estábamos más abrigados, ya estamos, ya queremos ese calorcito de hogar. Claro. Sí. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación.
y muchas gracias también a Metrogas por permitirnos que nos vinieras a visitar. Evidentemente este programa no se puede hacer sin el auspicio de SBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios, una gran solución a los problemas contables de los administradores y comunidades. ¿Dónde lo pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Te juro que ahora yo ya no puedo hacer la mención. No, vamos a tener que Carlos la responsabilidad me mira mucho, a Carlos, ¿verdad? Sí, porque Carlos se la me sabe de memoria. Sí, y me mira mucho, entonces me pone nerviosa. Porque tú te equivocas. Entonces no la hice bien, tiene que estar leyendo todavía, ha pasado tanto tiempo. Entonces ya están sentidos la gente de SBO en el sentido de que, pucha, dicen, todavía Carmen Gloria no se aprende el libreto, pero bueno. Por lo menos, no confundo el nombre del programa. Sí, disculpa este paréntesis, pero él siempre me provoca para que yo me enoje. Es un constante bullying, igual que Carlos. Es constante el bullying. Ya. Ya, pongámonos serio, sí, por favor. Estamos con los amigos de Metrogas. Y no es una chacota. Así es. Ya. Es un programa serio. Evidentemente. Cuando no estás tú. Ya, perdón. Ya, entremos de lleno en lo que es Metrogas. ¿Cuál es la función y a qué se dedica Metrogas y cuántos clientes tiene? Muchas preguntas en solo una. No, pero está muy fácil de responder. Ah, qué bueno. Bueno, nosotros somos una empresa, la empresa líder en distribución de gas natural a través de redes. Hoy día tenemos aproximadamente 720.000 clientes que están distribuidos en la región metropolitana, en la región de O'Higgins y en la región de Los Lagos también. Hay puntualmente en Osorno, Puerto Montt y Puerto Varas. Correcto. ¿Y esos clientes son como departamento o clientes y podrían llamar a un edificio? Hay de los dos tipos, clientes que están en casas particulares, claro, digamos, y otros que son comunidades de edificios donde ahí reciben el suministro de gas natural también. Fantástico. ¿Ustedes tienen más o menos un catastro de cuántos edificios atienden? Sí, hoy día tenemos principalmente la región metropolitana, son aproximadamente 6.000 comunidades. Wow. Y de esas 6.000 comunidades, hoy día tenemos casi 3.000 que cuentan con centrales térmicas que distribuyen agua caliente sanitaria y agua caliente para calefacción también. Ah, correcto. Wow. O sea, el 50%. Sí. Bien. Ahora, ¿qué diferencia puede haber entre el gas natural con el de ciudad? O el gas licuado, por ejemplo. ¿O qué diferencia hay con la parafina? ¿O con lo eléctrico? ¿Cuáles son las diferencias en cada uno de estos elementos? Bueno, la verdad es que todos los que tú estás mencionando son combustibles que hoy día son opciones para calefaccionarse y que todas las personas podrían optar alguna de ellas. Sin embargo, el gas natural hoy día entrega una cantidad de beneficios que los otros combustibles no son capaces de entregar y que principalmente tienen que ver primero con temas de seguridad, porque el gas natural hoy día es un combustible muy seguro, ya que la persona que lo usa no tiene un impacto o un uso directo del combustible propiamente tal. Entonces, eso evita los accidentes adentro de las casas. ¿Cómo sería el caso de la parafina, por ejemplo? De la parafina, que se devuelta a la estufa. El gas. De la llama que está a la vista, en el caso de la estufa de gas licuado también. Ok. Y en este caso... ¿Hay alguna diferencia de calidad entre el gas licuado y el gas natural? Las diferencias, más que calidad, porque todos los artefactos se pueden utilizar con distintos combustibles. ¿Ya? Hoy día lo que las personas se deberían fijar es cuáles son los beneficios que entrega uno o el otro combustible. ¿Ya? Porque, por ejemplo, las calderas para calentar agua, el caso de los calefones, se pueden utilizar con gas natural o con gas licuado o con parafina o con diésel o con eléctricos, que también incluso hay algunos todavía que son algunos petróleo. Todavía quedan algunos a petróleo, entonces los atributos tienen, la diferenciación tiene que ver con el atributo que entrega cada combustible. Yeah. Entonces, para el caso del gas natural, como ya dijimos, que es un combustible seguro, porque evita cualquier tipo de accidente dentro de la casa. Otra cosa es que es un suministro cómodo, porque es un suministro continuo. La gente no tiene que estar llamando para pedir que traigan el gas. Sí. O tiene que estar saliendo cuando hace mucho frío, por ejemplo, a comprar parafina, las bombas, salir con el bidón, hacer las filas y todas esas cosas, claro, que con el gas natural no ocurre. Lo otro, que es una energía limpia también,
ya que no emite ningún gas contaminante adentro de la casa, elimina los malos olores, los olores a parafina también que se generan, y no genera humedad tampoco dentro de, de las viviendas que se están calefaccionando. Es más eficiente también, porque los sistemas de calefacción central entregan una temperatura homogénea dentro de todo el recinto que se está calefaccionando. Que es distinto también cuando uno ocupa una estufa puntual y uno tiene que estar ahí como cerquita de la estufa, para poder sentir el calorcito. Generalmente uno se pone en una cierta pose, sobre todo las mujeres, para que nos caliente un poquito más. Eso es lo bueno y los beneficios, por lo menos lo que tiene en este caso Metrogas. El gas natural. Sí. Entonces, podemos decir con toda seguridad que el gas natural podría ser más limpio que el gas licuado, por ejemplo. Sí, de todas maneras. Y de hecho hay otro atributo muy importante que tiene que ver con el precio, porque hoy día el gas natural es más conveniente que, que los otros combustibles, entregando incluso ahorros de hasta un 47% respecto a la electricidad. Esto lo logramos con un producto que nosotros diseñamos hace ya casi 6 años, que se llama la Metrobolsa, que no sé si lo han escuchado. La Metrobolsa, que muchas comunidades las quieren tener. Y bueno, de ahí, para que nos expliques con detalle cómo funciona el tema de las Metrobolsas. Ya vamos a llegar, porque tenemos otra pregunta que también creo que es muy importante. Ese es un pase. Todos sabemos que Metrogas, bueno, o por lo menos los que estamos relacionados con el rubro, ya incentiva el que todos usemos en el edificio la calefacción. Pero la gente se resiste a hacerlo. Siempre que no, que me va a salir más caro, que no me gusta. Que siempre hay una infinidad de cosas por las cuales la gente se niega. Ahora, ¿es conveniente para un edificio que todos usen la calefacción? Y aquí te engancho la pregunta con lo que en qué consiste la Metrobolsa. Y aquí tengo, me voy a... No, dale. Me voy a explayar. Lo más conveniente para un edificio que hoy día tiene una central térmica que entrega agua caliente para calefacción es utilizarla. De hecho, los diseños de las centrales térmicas logran su mayor eficiencia cuando todos los departamentos utilizan la calefacción. Para que todos la utilicen, se tiene que poner de acuerdo toda la comunidad y mientras más departamentos la vayan utilizando, más eficiente y más conveniente les va a salir el uso de la calefacción. ¿Por qué? Porque nosotros encargamos hace 2 años atrás un estudio con el Departamento de Construcción de la Universidad Católica porque queríamos entender lo mismo que están planteando, qué es lo que pasa en las comunidades que hoy día la gente no está utilizando la calefacción, siendo que los mismos propietarios incluso en su dividendo están pagando la inversión de instalar una central térmica con calefacción y así todos están metiendo otro tipo de combustible, otro tipo de artefactos para calefaccionar. Que incluso le puede salir más caro. Y que pone en riesgo también la comunidad en caso de algún accidente o de algún mal uso de algún artefacto, de la recarga eléctrica que genera hoy día, sobre todo también tantos artefactos eléctricos adentro de las viviendas. Claro, porque generalmente nosotros como residentes enchufamos, pero nunca nadie nos dice cuánto es lo máximo permitido. Sí. Por el otro lado, el tema del uso del balón de gas, que lo que pasa, una filtración, se quedó esto abierto o se quedó, por ejemplo, encendida la estufa, salió el gas, la filtración puede generar una explosión. Sí. Eso tampoco lo tenemos considerado. Sí, y son riesgos importantes que yo creo que es bueno siempre plantearlos y dejarlos sobre la mesa para que la comunidad tome la mejor decisión en el fondo. Bueno, a raíz de este estudio, el resultado de este estudio que nos entregó la Universidad Católica plantea que el principal problema está en la distribución de la boleta de gas en el gasto común. Hoy día el 90% de las comunidades, yo me atrevería a decir 95, 98% de las comunidades, lo que hace es que determina un porcentaje que generalmente está entre un 30 y un 40% al gasto común. Sí. Y el otro, que estamos 60-70% a gasto variable. Entonces, para hacer simple el ejercicio, por ejemplo, si nos llega una boleta a una comunidad, le llega una boleta de 5 millones de pesos, el 30%, que es 1,5 millones, se va a gasto común. Claro. Que eso quiere decir que todos los departamentos tienen que pagar ese millón sí y medio. Sí, lo pagan, claro. Y lo pagan, use o no lo use. Lo use o no lo use, porque eso es para la calefacción de los espacios comunes, generalmente. Claro. Y ese millón y medio se distribuye por el factor la alicuota, que depende del tamaño de cada departamento, ¿verdad? Sí. Y el otro 70% se distribuye para el agua caliente sanitaria
y para el agua caliente calefacción. Claro. Sí. Y cada uno de esos, de esas aguas tiene un porcentaje, que casi siempre es la mitad. Entonces, en este caso, como tenemos 70, sería 35% y 35% para el... Claro. Así es. Entonces, ¿qué pasa si en un edificio solo dos personas utilizan la calefacción? O tres personas utilizan la calefacción. Con ese, con esa distribución, que es la que está establecida en el reglamento de copropiedad, que es cuando nace con el proyecto inmobiliario el edificio, claro. Si solo dos o tres personas prenden la calefacción, ese 1.750.000 que corresponde al monto de la boleta de ese porcentaje se va a distribuir en esas dos o tres personas que lo utilizaron. Claro. Entonces, claramente, con ese sistema de distribución, no hay ningún incentivo para que las personas utilicen el sistema de calefacción que tiene instalado en el edificio. Okay. Y que además están pagando por la mantención de su equipo. Y que muchas veces están pagando por la mantención de su equipo. Claro. Correcto. Bueno, ahora, esa es una parte. Pero hay otra parte que también es súper importante y que generalmente los residentes reclaman mucho. El por qué hay variaciones en los precios del consumo. ¿Verdad? Del metro cúbico, y la gente reclama, ¿verdad?, que por qué le sube tanto en invierno, ¿verdad?, por qué no es algo más estable. Claro, a raíz de esto mismo que yo les estoy comentando, es que la Católica hizo un estudio, tomó una muestra de distintas comunidades, y se los voy a explicar en un ejercicio súper simple. Cuando el agua que viene desde la cañería para el agua caliente sanitaria en invierno viene un promedio de 10 grados desde afuera, en invierno, 10 grados. Esa agua, para distribuirla a las duchas, el agua caliente sanitaria, tiene que almacenarse en un boiler a 60 grados. Uh-huh. Quiere decir que de 10 grados yo tengo que ocupar energía para calentar esa agua a 60. Entonces tengo un delta de temperatura de 50 grados. Claro. En cambio, el agua que circula por el circuito de calefacción siempre es la misma agua, porque es un circuito cerrado. No es que yo esté ingresando agua fría a ese circuito todo el tiempo. Entonces, el delta de temperatura que se genera en el circuito de calefacción es de 10 o 20 grados para el caso del cuando es losa radiante. Entonces, frente a ese escenario, yo ¿en qué me voy a gastar más plata? ¿Cuando tengo que calentar el agua para la ducha o cuando tengo que calentar el agua para la calefacción? Para la ducha. Para la ducha. Sale mucho más, digamos, se gasta más porque se consume más, viene energía. Más el agua. Y porque el delta de temperatura que necesito subir el agua es mucho mayor, entonces voy a necesitar más gas para calentar el agua de la ducha que el gas para calentar el agua de la calefacción. Entonces, bajo ese ejercicio, la Católica dice que el valor del agua caliente sanitaria, del metro cúbico de agua caliente sanitaria, tiene que ser al menos tres veces el valor del agua caliente de la calefacción. Es el promedio calculado. Mira. Ese es el promedio. Entonces, calculado. ¿Lo podías repetir para que nos quede a todos claro? El valor del metro cúbico del agua caliente sanitaria, del agua de la ducha, tiene que ser al menos tres veces el valor del metro cúbico del agua caliente calefacción. Eso sería lo óptimo. Eso es lo óptimo por este delta de temperatura, claro, que es, tengo que calentar 50 grados para subir acá y acá son 20 o 10 grados en promedio para el circuito de calefacción. Lo que acaba de decir es muy importante porque la gran mayoría de las personas que consumimos o en nuestro edificio somos clientes de Metrogas, no lo entendemos. No sabemos por qué esto del invierno sube y lo primero que hacemos es reclamar contra el gas, contra la administración que está inventando los valores. Pero es muy bueno que lo hayas aclarado. Yo le recomiendo a todos los residentes, los copropietarios, especialmente a los integrantes del comité y a los administradores, que escuchen, vuelvan a escuchar esta última parte de lo que acaba de decir Paula Pavés, que es su gerente de calefacción de mercado residencial de Metrogas, porque está dando la explicación clarísima del por qué aumenta el costo de Metrogas, o en este caso, digamos, del gas, en el invierno. No es capricho de Metrogas, sino que es porque se consume más. Y porque el sistema de distribución que hoy día existe es no, el que está mal está diseñado. Correcto, está incorrecto, ¿verdad? Está no incorrecto. Es el óptimo. No es el óptimo. Entonces, claro, eso es lo que la comunidad debería cambiar. Nosotros hoy día contamos con un equipo de gestores especialistas en atender comunidades, que ellos van y explican esto mismo que les estoy simplificando yo, y que se hace el cálculo a medida para cada comunidad, porque cada comunidad tiene distinta cantidad de departamentos, son distintos los metros cuadrados, algunos están con
con losa, otros se calefaccionan a través de radiadores. Entonces, claro, este cálculo se hace a medida, es un traje a medida para cada una de las comunidades. Y súper importante porque también toma los datos o el histórico del edificio. El histórico del edificio. Sí, y eso es un dato importante porque ahí vamos viendo cómo se va a mover o cómo se va a proyectar para el próximo año. Uh-huh. Ahora, estamos hablando de los problemas, que es un tema de cobro porque son deficientes, ¿ya? Y el otro porque evidentemente va a subir más en invierno, ¿ya? Pero ¿hay una forma de ahorrar gas en las comunidades y con esto gastar menos? Sí. La primera forma es revisar el sistema de prorrateo que hoy día existe, que es el que conversábamos recién. Sí. Lo otro es que Metrogas diseñó hace 6 años, como les comenté anteriormente, la Metrobolsa, que este es un producto que ya está bastante consolidado, es nuestro producto estrella en el invierno, porque es un las metrobolsas son bolsas de gas que se compran de manera anticipada y que se activan sobre los primeros 60 metros cúbicos de consumo. Ya. Y se van descontando sobre los 60 primeros metros cúbicos de consumo, se va descontando mi compra de metrobolsa. Y la gracia que tiene es que esta metrobolsa se puede prorratear en 12 meses y se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas también sin interés. Entonces el cliente en invierno paga los primeros 60 metros cúbicos de gas y después de eso se empieza a descontar de su metrobolsa que compró. Es como un prepago. Perdona, pero tú cuando hablas de cliente estás hablando de la comunidad. Sí. La comunidad también se hace el mismo ejercicio, solo que estos 60 metros cúbicos que yo les digo, que es base para la cartera de clientes residenciales en casa, se hace a medida para cada comunidad. Mm. Porque no todos tienen el mismo consumo en verano. Claro. Entonces, claro, para cada comunidad se determina su consumo base y sobre ese consumo se empieza a descontar los metros cúbicos de calefacción. Ya, ok, centrémonos en un edificio común y corriente, ¿verdad?, que tiene calefacción. Yo lo estoy administrando, me acerco a Metrogas y digo, quiero... La Metrobolsa. ¿Qué viene? ¿Cómo tú me vas a decir cuánto es lo que tengo que pagar, cómo lo pago, etcétera? Porque las comunidades no tienen tarjeta de crédito. No. Las comunidades, en el caso de las comunidades, lo que hacemos es que va un gestor comercial a visitar a la comunidad, levanta los antecedentes de hoy día, cómo tienen distribuido su sistema de prorrateo, revisamos los consumos históricos también, que nosotros tenemos esos registros por las boletas de gas que llegamos, y se hace un cálculo en base a esos consumos y a la mejor distribución que podría tener esa comunidad. Entonces se determina un consumo base para esa comunidad, que pueden ser, voy a inventar, 2.000 o 3.000 metros cúbicos al mes. Todo lo que se consuma sobre esos 2.000 o 3.000 metros cúbicos tiene una tarifa preferencial, que va con un descuento importante, que hoy día es un 15% de descuento, un 14% de descuento respecto a la tarifa normal. Uh-huh. ¿Y cómo lo paga esa comunidad? ¿Esa diferencia? La comunidad lo puede pagar mes a mes en la boleta, dependiendo del cobro de la boleta, o también lo puede pagar en 12 cuotas si es que les gustaría hacer un plan y pagar un fijo todos los meses, y después a fin de año se hace la cuadratura y se... Pero aparte del consumo, tendría que estar pagando esa diferencia. ¿Cómo aparte del consumo? O sea, tú dices que hasta 60, ¿verdad?, por ejemplo, ¿o cómo es esa parte? 60 es el caso para las casas unitarias. Ah, ¿ya? Sí. Okay. Para el caso de las comunidades, se determina ese consumo base, que pueden ser 2.000 o 3.000 o 4.000, depende del tamaño del edificio. Claro. Entonces, se establece ese consumo base y todo lo que esté sobre ese consumo base se paga una tarifa preferencial. Correcto. O sea, y tú hablabas, sí, súper bien. Tú hablabas de pagarlo en 12 cuotas. Eso quiere decir, en 12 cuotas o en los 12 meses, para una comunidad que tendría una tarifa de gas fija. Sí. ¿Ya? Y lo que esté sobre consumo lo pagaría, pero con un valor referencial. Sí, ¿sí? Eso es. Al final. No, todos los meses. Sí. Ya. Pero al final se hace la cuadratura porque hay que hacer un cierre en el año dependiendo de la bolsa que se acordó en un principio. Correcto. ¿En algún momento Metrogas generó alguna instancia que se pagara una metrobolsa fija o un valor de boleta fija? ¿O nunca se ha hecho eso? ¿Para las comunidades? No, hoy día lo que estamos haciendo es la Metrobolsa Comunidad, que tiene esta lógica que yo estaba planteando. Sí. Y para eso, porque
Esa es la propuesta, el comprar la metrobolsa, pero para eso necesariamente deberíamos modificar este prorrateo. Sí, sí. Ese requisito hoy día para poder comprar la metrobolsa comunidad es que la comunidad cuente con un sistema de prorrateo adecuado y que fomente el uso de la calefacción. Que no pase esto que les expliqué al principio, que claro, al final está mal distribuido, entonces la gente no va a querer prenderlo porque efectivamente le va a llegar una boleta que va a ser una locura y que nadie va a querer utilizar. Y en ese caso, ese prorrateo, ¿ustedes lo dan como sugerencia para la metrobolsa, sí, que nosotros o como la comunidad la está comprando? Sí, sí, sí. Y eso se va viendo, para cada comunidad, sí, se hace ese análisis puntual. Claro, entendemos de que no es fácil porque hay que modificar el reglamento de copropiedad. Sí, lo que pasa es que el primer año, nosotros ya llevamos 3 años con este servicio, con la Metrobolsa Comunidad, se hace un acuerdo, un acta simple con la comunidad que quiere probar este nuevo sistema, y después, en caso de que ellos ya están todos conformes con el uso y lo que están pagando la calefacción y todo, hacen una modificación en el reglamento de copropiedad. Ah, correcto. Sí. O sea, es como el año de prueba. Sí. Si es como gusta, el año de prueba. Claro. Sí. Y quedamos todos conformes, después se hace la modificación al reglamento. Y van a estar todos, sí, además, ya comprobaron, digamos, los beneficios. De hecho, para las comunidades que compren la metrobolsa, las nuevas comunidades, el primer mes es gratis. Todo el consumo de calefacción. Para que la comunidad efectivamente lo pruebe. Ya. Ese primer mes es gratis con respecto al consumo del año anterior. Sí, claro. Correcto. Y que parte ahora en mayo. Claro. Bueno, que lo sepa, pero... Sí. Lo que pasa es que creo que es muy interesante lo que acabas de señalar. Pienso de que es re bueno que ustedes tengan ejecutivos, digamos, que pueden ir a la comunidad. Sí. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Sí. Es decir, hoy día ustedes estarían como disponibles, si los llamaran 20 o 30 comunidades mañana o pasado para querer hacer esto, ¿tendrían la capacidad como para atenderlo? Sí, no hay ningún problema. Perfecto. Hoy día tenemos un equipo súper consolidado y experto respecto a los que yo les estoy conversando. Entonces ellos, los clientes tienen que llamar a nuestro call center. ¿A dónde? Al 2337-8000. ¿2337-8000? ¿Ya? Porque mañana te van a llamar un montón. Perfecto. ¿Ya? O a través de nuestro sitio web también, www.metrogas.cl, y hacen la solicitud de un ejecutivo de comunidades. Ah, aquí no es necesario que sea el administrador o alguien del comité. Pueden ser cualquiera de los dos. Puede ser cualquier persona. Puede ser algún propietario que esté escuchando, que le interesó y que él quiera saber, y después se lo podemos presentar al comité o nos da el contacto, perfecto, con el administrador. No hay ningún interlocutor único. Ya. Puede ser cualquier persona que esté interesado y que quiera saber de este nuevo sistema de distribución o de las metrobolsas o de algo respecto al uso de la calefacción. Y lo bueno es que este ejecutivo va hasta las reuniones de comité. Sí, va hasta las reuniones de comité. Por ende, no es que esté hasta cierto horario trabajando. No, se extiende ahí y se entiende en las comunidades. Nosotros sabemos que las grandes decisiones en las comunidades son después del horario de oficina. Después así que, de las 20 horas. Sí. El equipo ya está acostumbradísimo a participar en esos horarios. Por favor. Es que te voy a interrumpir con la pregunta para que la hagas. Ah, hazla. No, después me... Bueno, después. Sí. Tú. Ya, dale. Ya, yo, gracias. No, mejor tú. No. Tú, dale, tú. Por favor, Ya, yo, bueno. Ya. Dijimos hace un rato atrás, ¿sí?, que nuestros invitados, ¿sí?, elegían la música que yo estimaba. Así es, pues. Sí, pues para que vean que somos un programa muy generoso. Así es. Sí. Muy bien. Y como la música que, o sea, la canción que viene ahora la eligió nuestra invitada, qué mejor que la presente nuestra invitada y que nos cuente por qué le gusta. Uy, la verdad es que esta es una canción que está dentro de mis top 10 favoritas de la vida. Yeah. Y como hoy día es jueves, la quise escuchar para que todos se animen. Ya viene el fin de semana, entonces buenísimo, para que ya nos empecemos a ambientar con eso. Es una canción de... ¿La presento? Sí. Es una canción de Daft Punk y se llama Lose Yourself to Dance. Ah, okay, muy bien. Escuchémosla atentamente, por favor. Buenísimo. Thank you.
Estamos de vuelta en el programa Hablemos de copropiedad. Otra vez, sigo nervioso. Me tiene nervioso. Estamos con Paula Pavés, subgerente de calefacción de mercado residencial de Metrogas, que nos ha estado dando importantes datos relacionados con el consumo de gas natural dentro de las comunidades. Y también nos dio un dato súper importante de cómo finalmente que no se nos disparen las cuentas de gas en el invierno. Claro. A pesar de que nos aclaró el por qué subía. Así es. Sí. ¿Verdad? Y también nos comentaba acerca que Metrogas cuenta con el personal necesario para asesorar en terreno a las comunidades en caso que alguien tenga una consulta técnica. Recién Paula explicó algo súper interesante referente precisamente al costo, a la forma de prorratear, a la forma de consumir también y cómo se puede desarrollar todo esto. Y lo más probable es que alguno de nuestros auditores no haya entendido, a pesar de lo clara que fue ella. Bueno, si tiene alguna duda, ella incluso dio los teléfonos y dio los contactos donde se pueden comunicar para que vaya un ejecutivo a atenderlo personalmente, siendo copropietario ni siquiera integrante del comité o administrador. O sea, cualquier residente o propietario puede llamar. Y que ahora, Paula,
Paula. Sí, Paula. No, no sé. Paula, es que me pone nerviosa, te juro que ya me tienes un poco histérica. Ya, nos va a repetir los contactos. Ya, el teléfono es el 2337-8000 o también pueden solicitar la visita a través de nuestro sitio web www.metrogas.cl. Muy bien. Yo les puedo dar el dato que tienen un muy buen ejecutivo que es Giovanni Fuentes. Solo diré eso, ¿ya? Ahora, el tema es, ¿es posible cambiar? Si yo tengo otro sistema o tenemos otra empresa que está abasteciendo a la comunidad, ¿es posible que podamos cambiarlo e ingrese Metrogas? Sí, de todas maneras. Esa solicitud de cambio también se puede realizar a través del call center o de nuestro sitio web, uh-huh. Donde también va un ejecutivo comercial a hacer un análisis técnico, sacar el contrato, todo lo que corresponda para poder cambiarlos de combustible o instalar un nuevo sistema de calefacción central también. Ah, ¿también se puede instalar un nuevo sistema de calefacción? Sí, para el caso de las comunidades que no tienen centrales térmicas o que tienen calderas individuales. Ya. Que tienen medidor individual en el fondo, que no pagan la calefacción en el gasto común del departamento. Claro. Uh-huh. Nosotros también trabajamos con más de 100 empresas colaboradoras que son expertas en instalaciones de calefacción central, que ofrecen esos servicios. Okay. Ah, mira, ese era un buen dato, no lo sabíamos. Súper dato, de hecho ahora hay una promoción muy buena que partió el 1 de abril, que si ustedes compran algún sistema de calefacción con alguna de estas empresas, nosotros les estamos regalando una gift card de 1000 metros cúbicos de gas, una gift card metro bolsa de 1000 metros cúbicos de gas, que es prácticamente el consumo de un año de calefacción. Entonces, mira, un año de calefacción. Que okay, ¿y existe por parte de Metrogas alguna facilidad, algún tipo de financiamiento para una comunidad que necesite cambiar todo el sistema para, por supuesto, para instalar Metrogas? Sí, sí existe. Esos casos se ven de manera individual y en esta misma visita del gestor comercial que va a hacer levantamiento y después se presenta a un comité que está expuesto, digamos, para poder determinar las condiciones del financiamiento que le podemos ofrecer a cada comunidad. Como son tan distintas las comunidades, claro, no existe una definición estándar común, entonces se ve caso a caso. Ah, correcto. Y para ello entonces es requisito que los residentes de la comunidad solicite la visita de un agente, sí. de un gestor comercial para que él haga el estudio, revise, chequee. Sí, él va, levanta los antecedentes y después nosotros lo presentamos en este comité y se manda una respuesta a la comunidad y ver cómo podemos seguir trabajando en la... ¿Y ustedes mismos se encargan de hacer el cambio este de sistema? Sí, nosotros mismos hacemos el cambio o lo hacemos también en caso de que no sea una comunidad con centrales térmicas, con alguna de nuestras empresas colaboradoras que nosotros recomendamos y que trabajan con técnicos certificados. Así que no deberíamos tener ningún problema. ¿Pero el contrato se hace con ustedes o con la empresa que ustedes recomiendan? El contrato para cambiar el suministro es con Metrogas. Ya. El contrato para cambiar el sistema de calefacción central, para el caso de los departamentos que no tengan una central térmica, se hace directamente con la empresa colaboradora, con el instalador de la calefacción. Perfecto, ok, correcto. Ok, pero ustedes apoyan el financiamiento. Sí. Okay. Vemos condiciones de financiamiento, pero caso a caso. Sí, eso es muy importante, caso a caso, porque evidentemente no todas las comunidades pueden incluso ser sujetas a crédito. Sí, o sea, va a depender de un montón de situaciones. Del comportamiento de pago, claro. de la inversión que haya que hacer, hay que evaluar ahí. Sí. Pero bueno, existe la posibilidad. Siempre está la posibilidad, claro. Llamen a Metrogas, manden un correo, ingresen al sitio, ¿verdad? Y a contar de mañana, porque el invierno ya se acerca, contáctense para que pueda un gestor comercial pueda acercarse a la comunidad, al edificio, y empezar entonces inmediatamente el estudio. Estamos hablando de los financiamientos, estamos hablando de las instalaciones, y ahora yo tengo una duda. ¿Qué pasa si en esas instalaciones uno, por ejemplo, hay olor a gas, hay una filtración? ¿Qué es lo que debe hacer en este caso la comunidad? A ver, siempre que en caso de que haya sospecha de un escape de gas al interior de un domicilio, lo primero es mantener la calma, ante todo. Paso uno, mantener la calma, llamar al call center del Metrogas, uh-huh. al 2337-8000, y también a bomberos,
uh-huh. al teléfono de bomberos, el 132, uh-huh. Y nosotros vamos inmediatamente a atender la solicitud de la emergencia. Ya, eso en el caso de personas particulares. Ahora, en el caso de las comunidades, generalmente quien llama es el mayordomo porque hay una fuga, que lo más probable es que lo está sintiendo en un área común. Pero es lo mismo, como el mismo equipo de emergencia. Perfecto. Especialista en comunidades que... Y en este caso, ahora está llegando bomberos. Y eso es así, el protocolo es así. Cada sí. vez que hay una fuga, protocolo se llama a la empresa. Que se trabaja en conjunto con bomberos. Sí. Fantástico. Para sí. la gente, no se asuste tampoco. Sí. Cuando llega bombero, no es que vaya a ver un incendio, una explosión necesariamente. Sí. Sino es un tema de protocolo y seguridad. Sí. Fantástico. Perfecto. Ok, muy bien. ¿Metrogas hace reparaciones en los edificios? ¿Y hasta dónde hace reparaciones, cuando las hace? Porque... Vayamos, anticipémonos, atrás. Sí. ¿Ustedes hacen prueba de hermeticidad? Sí. Ya. Cuando hacen las pruebas de hermeticidad, si encuentran una filtración, ¿hacen la reparación? A ver, ¿Cómo se gestiona eso? Si se hace una prueba de hermeticidad, a ver, lo primero es que la red interior que es del medidor hacia la vivienda. Bien. O hacia el departamento, eso es responsabilidad del propietario. Fantástico. Ya. Desde la matriz de la calle hasta la entrada de los medidores es responsabilidad de la distribuidora, que en este caso somos nosotros. En caso de existir una fuga al interior del domicilio y nosotros vamos y detectamos una fuga, estamos obligados por normativa, según lo que nos dice la Superintendencia de Electricidad y Combustible, a cortar el suministro de esa vivienda. Bien. Claro. Es razonable. Es lo único que podemos hacer. Cuando la fuga es al interior de la casa. Y es lo que pasa cuando se hacen las certificaciones de gas o las inspecciones de gases. Sí. Que generalmente esta empresa externa, que la certificadora, detecta una anomalía y lo deja con sello rojo, claro. Y les cortan el gas. Y no hay caso. Porque por más que insista la gente en llamar para que le den el gas, que tienen la cuenta pagada y todo está en timaña, aún así ustedes no van. No, es que no podemos. Por normativa no podemos dar el gas si es que hay una fuga que detectamos. Entonces... Sí. Hasta que no se compruebe lo contrario y que se realizó la reparación de la fuga, no podemos dar el gas. Bien. Y en el caso de desde la cañería exterior hasta los medidores, uh-huh. ¿ustedes reparan? Sí, ahí nosotros hacemos las reparaciones con un programa de mantenciones también que se va revisando anualmente, mensualmente. Claro, periódicamente. Área que está dedicada a eso, sí. Claro, fantástico. O sea, tenemos revisiones finalmente, sí. Y reparaciones cuando corresponde, sí. Los lugares que ya se indicaron. Que corresponden y que son de responsabilidad de Metrogas, sí. A propósito de medidores, uh-huh. anda uh-huh. en el ambiente, ¿verdad? Esto que pasa con Enel, ¿verdad? Que está cambiando medidores, uh-huh. y está cobrándoselo cobrárselo a cada residente. Uh-huh. En el caso de los medidores que ven el consumo de gas, ¿de quién es y quién paga los cambios de estos medidores? Mira, el tema de los medidores, en el caso de nuestra industria, de la industria del gas, nosotros como Metrogas no realizamos cobros de cargo fijo ni arriendo de medidor. Ya. Los medidores son propiedad de Metrogas y las mantenciones también corresponden a mantenciones que nosotros tenemos que realizar. Perfecto, o sea que hay una tremenda diferencia, ¿verdad? Entre, en este caso, Metrogas y Enel, o la empresa eléctrica. Que bueno, eso me alegra, sí. Porque nuevamente corroboramos, ¿verdad? Lo ético y lo, digamos, que es Metrogas, ¿verdad? Lo responsable, ¿verdad? Y lo profesional. Por lo tanto, creo que ha sido bastante bueno el que hayas podido aclarar ese tema. Porque en las comunidades ya estaban haciendo, sí. ruido con esto, ¿verdad? Y como se viene encima ahora el invierno y a la gente le encanta reclamar, entonces empieza a reclamar desde ya en contra del consumo de todo, ¿verdad? Y de lo que podría o tendría que pagar. Uh-huh. Bueno. Que claro, aquí básicamente lo que es calefacción interviene en medidor de agua caliente, que como ya lo hemos conversado en programas anteriores, siempre lo paga el copropietario. A lo menos que la asamblea decida que lo paga la comunidad. Claro. Pero generalmente nunca es así. Y en el caso ya de los que son por tema de agua caliente y todo, ya los medidores son finalmente de responsabilidad o lo asume el costo la empresa. Los medidores de gas. De gas. Sí. Sí. Y que ojo, porque cuando hay problema,
uno informa, van, cambian, si tienen que cambiar, reparan, si hay que reparar. No hay como mayores problemas con eso. Y muy silenciosamente. Sí, eso, porque... Eso es muy bueno, sí. Porque no, generalmente, y muy limpio, porque generalmente no dejan sucio. Y eso lo ve uno porque compara también. Y estamos en los edificios chequeando siempre esto. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo con nuestra visita. Sí, de hecho, ¿verdad? La extendimos más. Sí, sí. Bueno, queremos agradecer a Paula Pavés, su gerente de calefacción de Mercado Residencial de Metrogas, por habernos acompañado, por estar presente, respondernos también tantas consultas. Así es. Agradecer también a Metrogas la gentileza que tuvo permitir que viniera tan agradable invitada y representante de ella. Y que nos dejó muy claro el tema de las metrobolsas. Así es. A mí me encantó. Sí, qué bueno, me alegro. Sí. Y antes de despedirnos, quizás quieras decirle algo a nuestros auditores referente a Metrogas, hacer alguna invitación, no sé. Bueno, primero agradecerle a usted la invitación. La verdad es que estuvo súper agradable la conversación. Yo estaba un poquitito nerviosa al principio, pero resultó todo bien. Y a las comunidades invitarlas a que nos llamen y a recibir nuestra visita y nuestra asesoría, porque yo me he dado cuenta que hoy día este es un tema muy, muy importante, muy atingente, sobre todo cuando hace mucho frío en el invierno. Entonces creo que por desconocimiento muchas veces se toman malas decisiones. Entonces, sin duda que recibir un gestor comercial nuestro que pueda explicar esto de manera más específica y con las características de cada comunidad, sin duda que les va a entregar una solución conveniente de todas maneras. Ok, perfecto. Bueno, buenísimo. Muy bien, pues. Muchísimas gracias. Pablo, y esperamos que Metrogas nos visite en otra cuando oportunidad. Quieran, sí. Cuando quieran, yo feliz de volver. Qué ya, bueno. Gracias. Okay. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos. No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio 100% dedicada para los fans, la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg y en nuestro Instagram como @estampadosmgcl. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Cápsulas de la fanaticada mundial. Carol Sevilla es una actriz mexicana conocida por su papel de Luna Valente en la serie original de Disney Channel Soy Luna. Con la gira Que Separe el Mundo Tour, Carol comenzó su carrera como solista, donde destacan temas como A Bailar, y Mil Besos por Segundo. Pide los temas de Carol Sevilla en Zona de Fans, los miércoles y viernes de 12 a 13 horas en Radio Hoy. Esta fue una cápsula de la fanaticada mundial. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? ¿Sufres de acoso laboral? Con Defensa Trabajador de Global News puedes defenderte. Di no a los malos empleadores. Pide tu hora de atención al mail contacto@globalnews.cl y para mayor información visita www.global-news.cl. Con Defensa Trabajador de Global News nos pagas cuando ganemos tu caso. Despacito, Échame la Culpa y más son los éxitos de Luis Fonsi y suenan en Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Marca Digital, todo tipo de soluciones gráficas, rollers, folletos,
catálogos, murales y afiches publicitarios. Con Marca Digital tienes los mejores precios. Visítanos en www.marcadigital.cl. Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en derecho de familia, civil y laboral. ¿Las deudas te agobian? Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto@global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. La magia y el romanticismo de Alejandro Sanz suena en la señal de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy, porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Hasta que te acostas. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, juntos, la radio. www.radiohoy.com. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl y visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter @radiohoycl, en Facebook radiohoy.cl. Radio Hoy, la información es ahora. Radio Hoy es parte de las empresas Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros. Y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. Y era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Digo nuestro perro porque lo que amamos
lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Y era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas, y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Tarararay, 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 tarararay. Al fin y al cabo, no era más que un perro. Bien, hemos vuelto a nuestro programa Hablemos de Copropiedad. Y acabamos de escuchar una canción de Alberto Plaza. Acaba de... Alberto Cortés. Todo el rato diciendo sí, Alberto Cortés. Y ahora se me fue. Bueno, lamentablemente él nos acaba de dejar, falleció, y esa canción fue para recordar justamente su trayectoria. Bien, tenemos que volver a seguir hablando de copropiedad. Estuvo con nosotros Paula Pavés, que es su gerente de calefacción Mercado Residencial de Metrogas, que nos comentó, entre otras cosas, este sistema de ahorro que tienen de pagos, ¿verdad? Y de consumo de energía, en este caso de gas natural. ¿Cierto, Carmen Gloria, que así fue? Cierto, Federico Álvarez. Federico Álvarez, muy bien. Ok. Veo algo ahí que creo que... No se me quita la risa con tu... Porque, por la confusión, es que tanto Alberto, ¿verdad? Pero bueno. Ya. Me voy a mantener seria. Sí. Evidentemente, sobre todo para saludar a SBO, Servicios Contables para Edificios y Condominios, es una gran solución para los problemas contables de los administradores y las comunidades. ¿Dónde nos pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Muy bien, perfecto. Ok. ¿Y qué más viene ahora? Y evidentemente vienen más preguntas que nos habían hecho, y una me pareció muy, muy interesante de que la comentemos acá. ¿Ya? Y dice, en mi comunidad cambian al administrador cada 6 meses. Ah. ¿Eso es normal? O sea, evidentemente que... re complicado porque... Cada 6 meses, hoy son, claro, fanáticos. No, yo creo que más, bueno, que fanáticos. Y hay otros que son peores. Sí, lo que pasa es que yo creo que más que fanáticos, ahí hay un problema bastante serio. ¿Del comité? Del comité y de la comunidad en general. O sea, porque habla muy mal de la comunidad y el comité que estén cambiando a cada rato administración. Eso, por supuesto, que trae una serie de problemas administrativos enormes. ¿Verdad? Son problemas bastante graves. Generalmente es porque hay mucho desorden. La administración no va a alcanzar a ejecutar nada antes que lo cambien. Y eso es entonces porque hay personalidades bastante conflictivas seguramente en esa comunidad. Y la recomendación sería que se centraran un poco, que trataran de ser más serios
en los procedimientos que ellos puedan tener y de esa forma entonces tratar de mantener una administración que les permita ejecutar las necesidades que tenga esa comunidad. ¿Es normal o no es normal? Obviamente que no es normal. O sea, todo lo que acabo de decir es de personas que no son normales, personas, ¿verdad? Menos comunidades, ¿verdad? Porque no pueden estar haciendo una cosa así. O sea, es muy torpe, ¿verdad? Que por cualquier cosa entonces estén cambiando administraciones, ¿verdad? Ahora, a lo mejor las que están contratando son todas malas administraciones. Lo más probable es que podría también ser eso. Pero significa entonces que hasta tienen mal ojo. Entonces, por último, háganse asesorar, digamos, para que elijan una buena administración, una administración seria, responsable, profesional, ¿verdad? Y no entonces puede que tengan ahí los problemas que acabo de señalar. Ahora, muchas veces pasa también, y esto hay que ser muy claro, ¿verdad? A veces las comunidades, ¿verdad?, eligen a las administraciones más baratas, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que les trae consigo problemas bastante serios, ¿verdad? Y eso al final va a significar problemas bastante graves para la misma comunidad. A veces lo barato cuesta caro. Sobre todo si no hay experiencia también, porque muchas veces, claro, está bien que te den la oportunidad cuando tú estás partiendo, pero muchas veces se dan la oportunidad a gente que no tiene experiencia, que no está capacitada, en pro de que es un gasto más bajo. Claro. Y a veces están ahorrando algo, sí, pero resulta que se pueden ver envueltos en un problema bastante grave. Una persona que no tenga experiencia, lo más probable es que pase por alto alguna ley, pase por alto alguna norma. Pero mira, a veces hay cuestiones tan básicas como, por ejemplo, elaborar un contrato de trabajo, o que no lo están haciendo o no lo ejecutan en los plazos establecidos. Claro. O que a veces incluso nos ha tocado ver contratos de trabajo que se paga el sueldo más bajo que el mínimo. Sí. Y no, es que así estamos ahorrando. Es la mentalidad del administrador, que muchas veces no tiene la expertise o la experiencia. Claro. También pasa mucho que no están pagando bien las leyes sociales. Entonces, claro, esto que es barato no se ve inmediatamente, pero cuando pasó un par de meses, te lo empiezan a cobrar. O no pagaron las leyes sociales de frente. O sea, imagínate todo lo que se están ahorrando versus al costo que les va a salir más adelante. Claro, hay que pensar también que las personas que no tienen experiencia y ni siquiera se han capacitado en esta materia, no tienen el conocimiento, derechamente, ¿verdad? Y aunque tengan el conocimiento básico, elemental, porque muchas personas dicen, no, pero es que yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, estudié no sé qué, ¿verdad? Pero al final no tienen el conocimiento necesario para poder administrar una comunidad. Y eso les perjudica a él, no, porque al final lo van a echar y él va a buscar otra comunidad. Pero a la comunidad sí le va a perjudicar bastante el no proceder, como tú dices, con los contratos oportunamente de los trabajadores. ¿Y por qué te lo digo? Porque una vez nos tocó un administrador que nos hacía la inquietud de por qué, si le descontábamos a los trabajadores este tema de AFC, la AFP y la salud, si se lo descontamos, ¿por qué no le cuadraba con el valor de Previred? Entonces estaba olvidando algo tan básico. Claro. Tan básico, porque él quería que le cuadrara. O sea, lo que estaba descontando en las liquidaciones tenía que ser el valor de las leyes sociales que pagaban Previred. Pero evidentemente estás olvidando miles de cosas que hay que pagar, que son costo del empleador. Así es. Entonces estamos hablando de gente que de verdad no sabe. Y también ahí invitar a los comités de administración que también se capaciten. Yo creo que es una buena instancia que los comités también se empiecen a capacitar y no solamente dejarle toda la responsabilidad de capacitación al administrador. A propósito de eso, queremos comentar que nosotros como programa también nos hemos acercado, cuando nos han invitado a alguna de alguna comunidad, precisamente para hablar a los propietarios, incluso a los integrantes del comité, sobre las responsabilidades que tienen los integrantes, cada uno de los integrantes del comité, que tienen también los propietarios, los residentes. Y tengo que decir que a veces llega a ser un poco cruel, no sé si lo recuerdas la última vez, que tenían al administrador ahí obligado para que escuchara. Así es. Entonces, claro, bueno, lamentablemente. Y al administrador le decían, pero ¿cómo no sabes esto? Y empezaron a increparlo. Entonces, también a los comités tienen que ser también un poco más
finalmente quien los elige son los comités, entonces no pueden culpar a lo que están eligiendo ellos mismos. Así es, y lamentablemente a veces, como digo, y nos ha tocado ver, ¿verdad? Se quisieron ahorrar 30 o 40 mil pesos y eligieron a uno que en realidad no tenía idea de nada, ¿verdad? Versus a los que podrían haber elegido por 40 mil pesos más, ¿verdad? Que eran personas que nosotros ubicamos y que son profesionales y bastante serios en cuanto a la administración. Por eso, entonces, si usted tiene alguna consulta, si usted es integrante del comité y quiere saber más de cuáles son las responsabilidades, contáctese con nosotros. Así a través es. De los medios que tú siempre das, Carmen Gloria, y podemos visitarlo. Asesorarlo, básicamente asesorarlo, claro. Y también dejamos unos folletos ahí interactivos para que puedan entender un poco qué es lo que es vivir en copropiedad y que finalmente es la esencia de este programa. Así es. Hay algo que alguien me preguntaba por ahí la otra vez, ¿quién? Y literalmente me dijo, ¿quién corta el queque en una comunidad? Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, me dicen, yo estoy... no sé, tenemos un par de empresas que va a hacer un trabajo X, pero el administrador no corta nunca el queque. No toma la decisión. A eso se refería, no toma la decisión, pero me lo decía con esas palabras. Yeah. Entonces, el punto es, ¿quién toma la decisión cuando hay unos presupuestos de mejora? Por ejemplo, el cambio luminaria. Tienen de estos de ahorro de energía y se quieren cambiar a LED. ¿Quién toma esa decisión? ¿El administrador tiene la facultad de tomar esa decisión o lo hace el comité de administración? Bueno, generalmente tiene que pasar por la aprobación del presupuesto por el comité de administración, siempre y cuando este tema no se haya tratado en asamblea y la asamblea haya acordado hacer lo que tú acabas de decir, por ejemplo, cambiar las luces LED, eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Las luces LED. Como administración habrá que mandarle los presupuestos al comité y darle un plazo, ¿verdad? A lo mejor el comité no quiere y va a dejar ahí, va a chutear para adelante eso, pero el comité no está autorizado ni facultado para no ejecutar un acuerdo de asamblea. Por lo tanto, la administración tiene la obligación de tomar la decisión, ¿verdad? Y elegir de acuerdo a lo que a él le parezca, a la administración le parezca, de cuál sería la más conveniente. Por lo tanto, si la asamblea dijo ya, ok, vamos a cambiar todo esto a luces no sé cuánto, ¿verdad? Y el administrador lleva las cotizaciones que le hayan solicitado y puede dar un plazo. Puede decir, estimado, tienen 10 días o una semana para decidir. En caso contrario, por mandato de la asamblea, tendré que tomar la decisión. Y la toma. Y eso de acuerdo a asamblea, por lo tanto, está facultado para hacerlo. O sea, en este caso él sí tendría la atribución siempre y cuando haya pasado por un acuerdo de asamblea. De asamblea, claro. Y si no, bueno, el comité de administración tendría que tomar la determinación. Nos vamos con otra pregunta. Sí. En la piscina de nuestro edificio hay un letrero que dice que se prohíbe el ingreso de visita, lo que considero que no es posible ya que yo soy tan dueña como los demás dueños y tengo derecho a disfrutar con mis familiares, amigos de este bien que también me pertenece. Sí, claro, es copropietaria seguramente y parte de los bienes le pertenecen, pero tal como dice la palabra, ella es copropietaria, por lo tanto es codueña de cierta parte. Ahora, hay una reglamentación que ella, con el solo hecho de vivir ahí, tiene que respetarla. Y si la reglamentación establece una cantidad determinada, por ejemplo, de visitas para la piscina, hay que respetarla. O tal vez puede decir, como lo dicen algunas comunidades, prohibido las visitas en la piscina. Y entonces no puede llevar a nadie, aunque ella quiera hacerlo, porque debe respetar el reglamento. Ahora, lo que sucede generalmente con las piscinas en los edificios es que son piscinas pequeñas. Entonces tenemos una piscina, ¿verdad?, que de 3x5, con suerte, para 600 personas, ¿verdad?, que son los residentes. Evidentemente que con 30 niños, ¿verdad?, ya se les va a llenar la piscina. Entonces, si además están llevando gente de afuera, evidentemente que no va a colapsar, digamos, el cupo.
Y ojo que el reglamento de piscina también menciona un número máximo de personas que pueden estar dentro de la pileta. De la pileta, sí. No de la piscina. De la pileta, condicionada por las dimensiones, en este caso, de la misma pileta. Así es, pues. ¿Ya? Y tampoco es un capricho que a alguien se le ocurra decir, no sé, pueden ingresar solamente 20 personas. Eso está reglamentado a través del decreto 209. Así es. Ya. Le pido al administrador que le corte el agua potable y la luz a mi arrendatario que no me ha pagado los meses de arriendo. El administrador me dice que no es posible. ¿Esto es real? ¿Esto es así? ¿Qué se puede hacer? Evidentemente que es real y que no es posible cortar el agua potable, dice. Sí, el agua potable. Evidentemente en eso. En una medida de lo más probable de presión y de desesperación del dueño. Claro. Bueno, la ley establece que a los morosos se les puede cortar la energía eléctrica. Y si este caso, ¿verdad? La persona, el moroso ese lleva más de 3 meses de gastos comunes, evidentemente que el administrador debiese haberle cortado la energía eléctrica. Pero espérate, ¿y qué pasa cuando el administrador, o sea, cuando en el contrato de arriendo el arrendador propietario, si es propietario, paga los gastos comunes? Bueno, si y no los paga y sea el administrador, digamos el dueño quien está debiendo y tiene ahí uno de arrendatario. Y el contrato dice que el dueño se tiene que hacer responsable de pagar los gastos comunes, bueno, él no estaría faltando el contrato. Evidentemente, y además de eso la administración igual le puede cortar la luz al arrendatario, ¿verdad? Aunque el arrendatario no sea el responsable de pagar. Pero finalmente siempre se va a cortar la luz por deuda de gastos comunes. Así y es. No por una acción desesperada de un dueño y que el arrendatario no le esté pagando. Claro que no se puede. Solamente por gastos comunes. Nada más. Y menos el agua nunca se puede cortar. El agua potable. En algunos casos, algunas comunidades cortan el agua caliente sanitaria debido a que le empiezan a financiar las duchas a los morosos, ¿verdad? Y eso evidentemente que las comunidades están en su derecho, pienso yo, de ejercer esa presión y no querer financiarle eso por medio de cortar ese suministro. Así es. Parece que estamos todavía, o ya no. Tenemos unos minutos más. Fantástico, tenemos unos minutos sí, más. Sí, pues no me lo excelente. Cambie. No, me asusté porque yo vi que a Carlos se movía mucho, tan inquieto, y dije, ya nos quiere echar. Pero no es así. Ahora, todo es culpa de Carlos, qué bueno. Sí. Ya, aquí dice, hola. No sé quién lo dice, pero hola. Ya. Preguntan, en mi edificio hay un estacionamiento que no, o sea, como un espacio de un estacionamiento que no se utiliza y quieren colocar una, no caseta, no quiero decir caseta, pues ¿qué puedo decir? Como una especie de pieza para que los conserjes puedan comer ahí. ¿Ya? ¿Eso lo puede como decisión tomar el comité de administración? Porque es en un área común. Es un área común, o sea, eso debiese, en estricto rigor, ser materia de asamblea extraordinaria. Pero también está la situación que en muchos casos la dirección del trabajo obliga a tenerle a los trabajadores un lugar donde poder hacer su colación, donde poder comer. Ya. ¿Verdad? Y en ese caso, si no hay otro espacio, evidentemente que habría que instalarle uno a los trabajadores. Por lo tanto, antes de la reglamentación de copropiedad, está la ley. Ya, y si en el caso que por capricho hay están los estacionamientos de visita y siempre, y generalmente en todas las comunidades queda un espacio que es inutilizable. No me resultó, sí, ¿ya? En ese caso, ¿el comité de administración puede tomar la decisión de cerrarlo y armar un cuarto, lo que sea? ¿O tiene que pedir autorización a la asamblea? Lo que pasa es que en estricto rigor debiera pedir no solamente permiso, digamos, debiera hacer un acuerdo de asamblea extraordinaria. También en obra. Después tendría que llevar ese proyecto
y la autorización de la asamblea o el acuerdo de asamblea a la dirección de obra, para que sea la dirección de obra quien autorice o no autorice esa solicitud. O sea, esto no es un capricho, o sea, no es como, ¿sabéis qué? Vi este espacio, vamos a cerrar, vamos a dejar una caseta o lo que sea, una pieza, claro, algo para guardar, no sé. Ahora, ojo, porque por ejemplo, donde quedan espacios, ¿verdad? Son espacios que no muertos. Se ocupan, ¿verdad? Son en el primer piso la caja escala, por ejemplo, o de los subterráneos. ¿Verdad? Ahí entonces hay un espacio que se está perdiendo, uh-huh, y que a lo mejor sí se podría cerrar para poner una bodega y dejar materiales, por ejemplo, del condominio o la documentación de la comunidad. Y eso sí podría hacerlo y sin consultarle a nadie. Porque es cerrar un espacio que está en este momento muerto, que está inutilizado. ¿Verdad? Entonces ahí sí se podría. Tengo tema con los gastos comunes. Otro más. Otro más. Gastos comunes. Sí, los gastos comunes. Claro. La persona dice, mi administrador, bueno, voy a omitir todas las partes que dice del administrador y lo voy a resumir. Mi administrador me cortó la luz sin informarme. Uh-huh. Yo debo más de 3 gastos comunes, pero le pagué un gasto común y aún así no me quiere dar la luz. ¿Ya? ¿Esto es legal? Lo que pasa es que la ley establece que si una persona debe 3 o más cuotas de gastos comunes, el administrador estará facultado con autorización del comité o con acuerdo del comité para cortarle la energía eléctrica. En ninguna parte la ley dice no obliga al administrador o a la comunidad a aceptar abonos. Claro. Por lo tanto, ahí hay hay una instancia muy utilizada y correctamente utilizada según mi criterio, uh-huh, en que algunas comunidades acuerdan no aceptar abonos. Por lo tanto, si no acepta abonos, aunque la persona pague una cuota, ¿verdad?, debe pagar las otras 2. Ya, pero esto no es necesario que quede en un acta de asamblea, basta que el comité pueda tomar esta decisión de no aceptar abonos de los pagos de gastos comunes. Así es. Porque finalmente, cuando a ti te están haciendo una cobranza de gastos comunes, no te hacen una cobranza parcializada. Eso quiere decir, claro, está definido el monto de enero, febrero, marzo, pero la deuda total es una sola. Claro. Entonces alguien finalmente me dice, no, yo te voy a pagar el gasto de enero, por ejemplo, y de hasta marzo. Finalmente eso es un abono, pero yo no estoy obligado a reconocer ese abono. Así es. Porque yo estoy obligado, sí, a reconocer el pago total de ese gasto común. Así es. Finalmente, si yo tengo una deuda de enero, febrero, marzo, y me llega el gasto común de abril, no va a ser el gasto común de abril solamente que me están cobrando la totalidad de lo que yo debo más el gasto común de abril. Así es. Eso es. De hecho dice, saldo anterior, tanto, saldo gasto común. Pero a lo que voy, que el total es que tiene el cobro ejecutivo. Así es, el total. Y en base a eso, el administrador podría, sí o no, como él lo estime, aceptar ese abono. Así es. Pero no es obligación que lo acepte si esta persona le abonó un pago de gasto común. Por supuesto que no. Y basta con que el comité mande una circular diciendo de que a contar de tal fecha no se aceptan abono y punto. Así es. Sí. Que quede claro entonces. Muy claro. Yo creo que nadie... Para el que me está reclamando... No, perdón. Bueno. Ya. Ahora sí estamos terminando el programa. Sí. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado, habernos escuchado, haber participado de alguna manera. Sí. También a Metrogas. Y también a Metrogas por habernos visitado. Este programa, como siempre, queda grabado, por lo tanto, sí, les recomendamos que lo puedan linkear, lo puedan compartir. Lo puedan ver a través de www.radiohoy.cl/hablemosdecopropiedad. Muy bien, ahí lo pueden ver. Y compartir, ojalá lo compartan mucho para que muchas personas, muchos más copropietarios lo vean, se enteren de nuestro programa y también ellos puedan participar a través de hacer las consultas que estimen necesarias. Bueno, ha sido un gusto, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias. Con otro invitado. Y con otro invitado muy interesante también. Así es. Nos vemos. Nos vemos, chao. Nos volvemos a reunir en Hablemos de Copropiedad, el primer programa en Chile sobre edificios y condominios. Muchas gracias por su sintonía.
No te separes de la compañía de Radio Hoy. Somos Radio Hoy, la primera radio.